Diaria con la gente de las tribus que viven a 3.000 metros de altura, y es una historia muy bonita porque hace 2.000 años esta gente emigró de Mongolia, de la India, de China, del Tíbet, para refugiarse en unas montañas muy altas, y allí han vivido pues durante 2.000 años en paz y en armonía, y es su historia. Entonces yo subí por los ríos del Mekong, el Ayer y Arvadi, el río Rojo, para después andar unos 6.000 kilómetros y estar viviendo el día a día con ellos. Vais a ver aquí.